Tomen asiento, por favor. Distinguido Presidium, especialistas en arte que esta tarde nos acompañan, respetados académicos, investigadores, empresarios, secretarios del propio instituto y representantes sindicales, comunidad politécnica, señoras y señores. El Instituto Politécnico Nacional les brinda la más cordial bienvenida a la inauguración del mural Los Hijos de la Revolución del maestro Ariosto Otero Reyes. Preside en esta ceremonia el director general del Instituto Politécnico Nacional, doctor Arturo Reyes Sandoval. El destacado muralista mexicano y autor de la obra, maestro Ariosto Otero Reyes. El presidente del decanato del Instituto Politécnico Nacional, maestro en ciencias, Modesto Cárdenas García. Señoras y señores, damos inicio a este evento con el video en el que escucharemos el corrido al Instituto Politécnico Nacional, interpretado por Judith Reyes. Instituto Politécnico Nacional, el cultivo de las técnicas es tu afán. Fuiste creado cuando México, junto con el mundo, creyó que nuestro México entraba de verdad por un camino ansiado de firmes esperanzas, de limpio desarrollo y progreso universal. Instituto Politécnico Nacional, eres fruto de imperiosa necesidad, porque tú para los nuevos descubrimientos tienes las técnicas precisas para su ejecución. Y cuando se respeten derechos y libertades, tu alma polimorfa estará en la producción. Instituto Politécnico Nacional. Instituto Politécnico Nacional. De combativa clase, obrera y campesina, del pueblo entraña viva, soy politécnico. Al impactar mis aulas, las balas asesinas, muero gritando vivas al politécnico. Instituto Politécnico Nacional, llanto y crespones negros, ojos enrojecidos, gloria por los caídos del Politécnico, los que sobrevivimos para contar la historia. Cantaremos la gloria del Politécnico, Instituto Politécnico Nacional. A continuación, queda en uso de la palabra el maestro en ciencias, Modesto Cárdenas García, presidente del decanato del Instituto Politécnico Nacional.
Muy buenas tardes a todas, a todos. Honorable Presidium, estimado director general, estimado gran muralista mexicano, buenas tardes a todos. Después de cierta edad, necesita uno, por eso los buscaba desesperadamente. Bienvenidos al recinto histórico cultural Juan de Dios Batis, sede de la presidencia del decanato del Instituto Politécnico Nacional, organismo al que nuestra ley orgánica le asigna la tarea de investigar sobre la historia del Politécnico y de divulgarla entre nuestra comunidad. Es el espacio donde se resguardan los documentos que contienen los objetivos por los que lucharon sus fundadores, las preocupaciones y afanes de sus grandes maestros, una institución que convirtió los sueños de los jóvenes de aquel tiempo, es decir, del triunfo de la Revolución, en realidad académica. Sin embargo, faltaba un elemento, la expresión, el juicio, la concepción de un artista plástico sobre el pasado del Politécnico, sobre su presente y sobre todo el porvenir. Los hemos invitado para que sean testigos de un hecho relevante, la inauguración de un mural en el interior del recinto del gran muralista Aristeo Otero Reyes. La casualidad nos puso en contacto, pero las preocupaciones y las aspiraciones comunes nos condujeron a una relación académica altamente productiva. En un evento cultural organizado por el Politécnico, un distinguido profesor de la ESIME, Zacatenco, nos presentó. Así comenzó un diálogo que no ha terminado. Él hablaba de su arte, de las ideas que ha tratado de expresar por medio de la belleza de sus creaciones, de sus éxitos en diferentes países del mundo, cada una de ellas con una peculiaridad, cada obra, pero con un hilo conductor común, la preocupación por el futuro de la humanidad y por los pueblos de nuestra América Latina. Tal vez por esas razones comprendió lo que le quería compartir en cada una de nuestras conversaciones sobre la historia del Instituto. Por ejemplo, la necesidad de nuestro país de contar entre sus hijos con profesionales con conocimientos profundos de la ciencia, de técnicos creativos capaces de transformar nuestros recursos, de profesores empeñados en desarrollar nuevos métodos de enseñanza a fin de formar profesionistas de excelencia, estructurar los planes de tal manera que la teoría y la práctica se vinculen en un proceso único, que es el de la enseñanza técnica, fomentar en nuestros jóvenes estudiantes el estudio de disciplinas globales como la filosofía, a fin de que pudieran comprender el sentido de la existencia de la sociedad, además ser capaces de transformar la realidad del momento. El maestro Otero Reyes se interesó en conocer los detalles de los descubrimientos más recientes de la presidencia del decanato en la investigación archivística llevada a cabo durante varios años previos a la academia que azotó al mundo entero. La aportación artística del maestro Otero llegó en el mejor momento, cuando en el mundo todo cambia y se habla de una cuarta revolución industrial que nos exige analizar, que nos exige estudiar planes y programas a fin de que sean congruentes con las necesidades nacionales en materia de conocimientos científicos y de métodos para fomentar la creatividad e innovación de los egresados politécnicos. El proceso de llevar hacia adelante este proyecto no estuvo carente de obstáculos que debimos superar uno a uno, como la falta de experiencia del instituto en contratar profesionistas o profesionales que cubren sus impuestos mediante la entrega de sus obras artísticas para cumplir con sus obligaciones fiscales o las condiciones establecidas en la normatividad interna,
institucional para la celebración de contratos de servicio en nuestra institución. Pero superados estos obstáculos, el maestro Aristeo Otero pudo llevar adelante su proyecto precisando el contenido de la obra, como es el caso de plasmar lo esencial de la historia del Politécnico, los personajes más relevantes de su fundación, así como los objetivos que le fijaron a la institución. Además, revisando la historia de nuestra institución, llegamos a la conclusión de que con esta obra se le da continuidad al hecho de que el Politécnico hizo una aportación de nivel internacional por haber sido la base tecnocientífica para que surgiera el muralismo mexicano, cuya aparición constituyó toda una revolución en el campo del arte. Quisiera dar un poquito de algo. Encabezada por David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y otros grandes muralistas, quienes propiciaron en 1946 que se estableciera en el Instituto Politécnico Nacional el taller el taller de investigación de pinturas y plásticos fundado por el artista e ingeniero José L. Gutiérrez para desarrollar, entre comillado, las técnicas revolucionarias para un arte revolucionario. Con esta obra del maestro Otero Reyes, el Instituto da continuidad a la tradición politécnica de contribuir al desarrollo de la patria, ya que esta obra se basa en una técnica distinta a la que utilizaron los pioneros del muralismo mexicano. Con esta aportación a la cultura nacional, esperamos contribuir con una obra que al admirarla fortalezca el orgullo por el Politécnico, que le dé más cohesión a nuestra identidad y estimule a las futuras generaciones de estudiantes a cumplir en el sentido más profundo el contenido de nuestro lema, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Gracias. Es un placer escuchar las palabras del maestro Ariosto Otero Reyes, destacado muralista mexicano. Bienvenidos, queridos amigos, a una institución muy importante para nuestro país y para la humanidad. El Politécnico Nacional es la institución par con la UNAM que hacen que México tenga el orgullo educativo más importante. Sus hijos caminan por el planeta, unos porque son los científicos que han seleccionado aquellas instituciones científicas del mundo. Otros porque van en busca de más enseñanza. Y otros que se quedan en nuestro país para seguir sirviendo a la patria. Los maestros. Los maestros que luchan por la institución, que es por la que hay que luchar. Los maestros que engrandecen todos los días a la institución porque es a la que hay que engrandecer. Los maestros que tienen que sembrar el ejemplo de la didáctica,
de la técnica, de la sapiencia, porque es lo que le tienen que dar a esos muchachos. Los maestros que iluminan el Politécnico Nacional y que están comprometidos en seguirlo iluminando. El Politécnico Nacional, que es una institución que ha pasado por muchas etapas políticas y muchos atentados políticos también, cuando no debería ser así. Cuando yo llegué al Politécnico Nacional, invitado por el maestro Modesto Cárdenas, para hacer un mural en este recinto, yo escogí el muro más escondido porque me gustó. Pero cuando empecé a buscar qué era el Politécnico Nacional, en el primer libro que me regaló el maestro, y luego como que me fui haciendo politécnico y lo fui entendiendo en sus luchas pasadas, en sus luchas presentes. Y he entendido que las luchas presentes vienen del pasado, pero antes se luchaba verdaderamente porque el politécnico impulsara grandes movimientos educativos. Y aquellos hombres, aquellos primeros 17 consejeros que le dieron la fuerza al Politécnico, aún están vivos. Batis está vivo. Maciú está vivo. Cada uno de aquellos cumplió una función. Y eran jóvenes creando y formando una educación para los pobres. Porque el Politécnico nace de eso. El orgullo de esta institución es haber nacido de la pobreza. ¿Y cómo no nos puede enorgullecer que esa pobreza que ahora existe en realidad de comida, esa pobreza y esa miseria formara a los grandes científicos de hoy? Todas aquellas cosas que fui recogiendo me dieron las ideas y las imágenes para hacer un mural en movimiento. Ustedes conocen, mis amigos, mi obra. Y mi obra tiene un principio sagrado. Se llama México. Luego se llama Politécnico Nacional. Luego se llama Muralismo Mexicano. Y luego se llama Aristóteles. Ese es el orden de las cosas que como mexicanos tenemos que entender. Primero México. Después viene el pleito contra lo que sea, pero primero México. Y no hay que rajarse en busca de prebendas que deterioran a la nación en guerras intestinas políticas donde todo se ha partidizado y se ha politizado. ¿Y qué ha pasado con esa politización y esa partidocracia que han llevado al país a que perdamos el 50% de la identidad nacional? Podríamos hacer un censo para decir quién es mexicano por dentro y por fuera y quién solamente es mexicano porque le tocó
Hasta hace algunos años todavía brillaban las palabras de las estrellas en algunos mexicanos que desde el Congreso decían que Santana había sido un imbécil porque debió de haberlo entregado todos y todos seríamos gringos. La canallez de los nuestros sigue existiendo por muchos lados. Y el espíritu santanista persigue a nuestro país. Si tú haces algo bueno, es malo porque yo pierdo, porque los otros van a decir que tú hiciste algo bueno. Los gringos, bueno, con respeto, los usenses, estuvieron 3 meses haciendo los terraplenes por el lado de Tlalpan para subir allá por la Coconetla y el Ajusco y llegar al pueblito, a la hacienda de Padierno. Por ahí vivo yo. Y esos ejércitos estuvieron 3 meses, mientras que los nuestros veían cómo estos avanzaban. Quiero contarles esa historia porque eso es vigente. El malvado subía y los nuestros eran felices. Hasta viendas de los viejos. El general Valencia estaba ahí en Padierna, donde se celebra la fiesta entre Veracruz y Padierna y Magdalena Contreras, con 2,000 soldados, 1,500. Y el general Santana estaba a 1 kilómetro en un punto que hoy en día se llama Colonia El Toro, con 3,200 soldados. ¿Qué hizo Santana? Mirar el espectáculo. Porque si Valencia ganaba, ¿quién iba a pasar a la historia? Valencia. Prefirió que entraran por 2 años los usenses y se quedaran con nuestra bandera. Hoy en día pasa lo mismo. Si tú ganas, yo pierdo. Pero si se pierde todo, aunque tú no ganes, yo gano. Por eso muchas cosas no avanzan en nuestro país. Estamos en momentos históricos, políticos, muy duros, donde habría que entender estas cuestiones. Y los hechos políticos, sociales, culturales y humanistas de nuestro país, términos que son primordiales en el muralismo mexicano. El muralismo, sin pensar en la justicia social, no estaría yendo, no estaría haciendo nada. Estaría haciendo paredismo, que es muy diferente al muralismo. Hay quienes están pintando paredes, y hay algunos jóvenes que las están pintando bonito, indiscutible. Pero ese no es el muralismo. Acabamos de celebrar los 100 años del muralismo vasconceliano. Pero atrás del muralismo vasconceliano tenemos 3.700 años de historia muralista. Los vestigios más cercanos de la pintura al fresco están en el estado de Guerrero. Pero en los 5 códices que quedaron de aquel brutal asesinato, porque no es otra cosa, cuando el cura Francisco de Landa
le mete candela a los códices para poder quemar los demonios. Pero los demonios nunca se fueron, los demonios se quedaron. Lamentable. Y en esos códices, la narrativa que tienen esos códices, no lo hay en ninguna de nuestras culturas universales. Son de una fuerza tan grande que iluminan el pensamiento de lo que verdaderamente somos. Si muchas cosas que dijeron e hicieron siguen aquí, hay que mirar a la luna desde los mayas. Este gran científico nuestro politécnico, Luis Enrique Erro, ¿cuántas cosas encontraría allí? De aquellos, de ese pasado. ¿Cuánto se iluminó Luis Enrique Erro para pensar en que habría que hacer un planetario? No es una cosa de entretención, es un planetario. ¿Y cuánta fuerza crearon y formaron para el espíritu humano en todos los campos? Hasta llegar conceptos que no sabemos si fueron, si existieron o solamente era una filosofía, el tolteca, los toltecas. Se habla de los toltecas, pero nunca se ha comprobado que los toltecas existieran. Pero hay un libro, por eso se llama El Toltecayol. ¿Cuánta profundidad hay en aquí? Entonces, partiendo de ahí, podemos seguir sosteniendo que nos iluminan milenios de sapiencia. Y esa sapiencia la tenemos hoy en instituciones como el Politécnico Nacional, que viaja por el planeta y que ahora, en este momento, en estos años, se está multiplicando en diferentes latitudes. En el sureste. Hay visiones para el extranjero, para poner el Politécnico en diferentes puntos del planeta y seguir mostrando que México es un país de ciencia y, por favor, de humanismo. Se ha ido perdiendo el humanismo. Se ha ido convirtiendo todo en nada. La cultura es una palabra, pero la cultura que se ejerce ya no es nada, porque todo es cultura. La muerte, el secuestro, la violación, el robo, la droga, todo se llama cultura. Pero tenemos algo que son los principios de esas cosas, que es el arte. Y el Politécnico tiene un corazón, un pedazo del muralismo está en ese corazón. Cuando en aquellos tiempos, del 39-35, se hicieron los primeros colores acrílicos para el muralismo y se creó la pintura de piroxilina para pintar los coches. Nunca, nunca en ningún continente del planeta se ha logrado crear una materia de aquella fuerza, de aquel colorido y de aquella densidad como son los colores que fabricó el Politécnico Nacional. Y no digo su nombre porque la han ido bajando a 75% y sigue siendo buena.
es tan buena que con 25% menos sigue siendo. ¿Quiénes la usaron? Siqueiro fue el primero que la usó. Y después la ensayaron todos los que siguieron los caminos del muralismo hasta hoy. Como ahí están mis amigos que decían hace unos años, se han ido. Arturo García Bustos, Irina Lazo, lo que por aquí está suyo. Te quiero. Ellos, Arturo Estrada, todo ese grupo de los fríos. El hermano de aquel gran científico nuestro que hizo aquella caja maravillosa que a veces nos da inteligencia y a veces nos hace estúpidos. Pero se llama televisión. ¿No? Hermano de este gran muralista nuestro, Jorge González Cabaret, murales del Palacio de Bellas Artes. Por eso cuando hablan de los tres grandes, me río por dentro y por fuera. Nunca existieron los tres grandes. Existieron muchos grandes. Todos aquellos que se han subido al andamio para contar la historia de la patria, los sufrimientos, las luchas políticas, sociales, la vida, la pobreza, la miseria, son grandes. No podríamos acabar con Salce, ni con O'Gorman, ni con Chávez Morado, ni con Camarena y a sí mismo. Sería imposible porque, por suerte, nuestro país, yo sostengo que el muralismo corre por las venas. A veces el tequila también, como mis hermanas. Pero ese es el muralismo y es la esencia de México. México le dio a la humanidad un arte monumental para lucir su grandeza y su historia. Para mostrar la grandeza de una gran nación que lleva cientos de años luchando por mostrar su grandeza. Pero Santa Anita siguió jugando. Y a veces Santa Anita gana. Y este México nuestro que duele en esa gran lucha, yo pienso que tenemos que arrimarnos siempre al fogón que calienta, al espíritu que calienta, para que nuestros jóvenes regresen a entender que el átomo sirve para salvar a la humanidad. Que toda la ciencia que hay se hace en bien de la humanidad. Y que la humanidad en este momento de la historia necesita de la ciencia, pero una ciencia humana, humanizada. Que dejemos de pensar que si Marte le rescatamos los pozos de agua que tiene, a lo mejor también le rescatamos los pozos de petróleo que quizás tuvo, mientras que el nuestro se destruye. Nuestro planeta se destruye. El agua se está acabando. El sol se está retirando. La tierra la están asesinando. Seres vivos. El agua es un ser vivo. Está comprobado científicamente en el Politécnico Nacional.
La tierra está viva y está comprobado en el Politécnico. De aquí nació Chapingo. Cuando las escuelas de artes y oficios comenzaron, eso es una maravilla. Los hijos de las escuelas de artes y oficios, ¿quiénes eran? El Estado había creado escuelas de artes y oficios para que los hijos de los obreros y los campesinos fueran a aprender un oficio. Y resulta que los muchachos resultaron más inteligentes todavía. Los muchachos que aprendieron electricidad se convirtieron en ingenieros. Los muchachos que aprendieron en los telares se convirtieron en ingenieros. Los muchachos que aprendieron albañilería se convirtieron en ingenieros y en arquitectos. Y así cada oficio le fue entregando a nuestro México lo que tenía. Cuando yo empecé a ver esto, me pregunté, ¿qué es esto entonces? Y encontré que México había dejado muchos hijos, pero muchos. Unos que por desgracia se hicieron malos y siguen siendo malos y remalos, y otros que son los hijos verdaderos de la Revolución Mexicana. ¿De dónde saqué eso? Del mural que hice. Un día el mural me dijo: yo soy hijo de la Revolución Mexicana. Y los politécnicos revolucionaron a su padre y a su madre de la Revolución para crear a los científicos y a los hombres de honor y de bien de la patria. Y con ese nombre se quedó: los hijos de la Revolución. Pero encontré algo más pensando milenariamente. Desde hace 500 millones de años. Me gusta citar esto porque a veces no es entendible, pero es verdadero y es comprobable. En aquellos tiempos apareció el Homo sapiens. Anteriormente el Neandertal. En los últimos años se está investigando mucho quiénes eran los Homo sapiens, quiénes eran los Neandertal. Y encontraron que el Neandertal posiblemente era más inteligente que el Homo sapiens. Y entonces yo me dije: Homo sapiens, hombre sabio. ¿Cómo desapareció el Neandertal? ¿Es posible que el Homo sapiens lo matara, lo acabara? ¿Y es posible que hoy en día existan también más homos que sapiens? Si lo pensamos y damos calidad redonda al asunto, estamos en peligro de nosotros mismos. Una civilización brutal destruye el planeta. Muchas gracias.
Solicitamos respetuosamente al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, nos brinde su mensaje. Muy buenas noches, buenas tardes a todas y todos ustedes. Saludo con mucho cariño a mi amigo, al maestro Ariosto Otero Reyes, un gran muralista, un gran ejemplo de una persona a la que admiro y desde el primer día en que lo conocí, una persona muy afable, muy amable. Al maestro Modesto Cárdenas García, nuestro presidente del decanato del Instituto Politécnico Nacional, a toda la comunidad politécnica, a las invitadas e invitados especiales que vienen de no solo de aquí, del Politécnico de la Ciudad de México, de otros estados también, con ese gran interés que genera el trabajo que hace el maestro Ariosto Otero. Y siendo el día de hoy un evento muy significativo, histórico, que se queda para la memoria del Instituto Politécnico Nacional, pues debe ser un momento de mucho orgullo para todos nosotros. Yo estoy seguro que no solamente yo siente ese orgullo el día de hoy, porque tenemos la oportunidad de presenciar algo, un evento, una creación, un pensamiento, una narrativa que se hace de una manera muy especial por un gran muralista y que estoy seguro que muchas personas dentro de 10, 20, 50, 100 años van a ver este mural y van a tener esa fortuna de poder ver la historia del Politécnico narrada a través del muralismo. Y el día de hoy que nosotros podamos ser testigos de este momento, pues es una fortuna y una oportunidad que se nos presenta tal vez una vez en la vida y que vamos a saborearla y disfrutarla el día de hoy. Ya saben, y el maestro Ariosto les dijo que el año pasado se cumplen ya muchos años, 100 años del muralismo mexicano, que es una expresión artística que refleja lo que pasa en una sociedad y que en aquel entonces difundían muchas de las ideas que provenían de la Revolución Mexicana, que surgieron a partir de la finalización de la Revolución Mexicana y este movimiento artístico de hace 100 años, 1922, con pintores como Nahui Hollín, Carmen Fonserrada, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Fermín Revueltas, David Alfaro Siqueiros, entre otros, que conformaron el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores mediante el auspicio que dio la Secretaría de Educación Pública. Y es el muralismo del que nos hablaba el maestro Ariosto, el muralismo de José Vasconcelos. El nuevo modelo educativo impulsado por Vasconcelos contó con un elemento nodal en la consolidación de lo que era fue en ese momento el Estado mexicano y que quería que las bellas artes fueran una parte central, una herramienta que permitiera alimentar la identidad nacional. Así que surgió con ese momento el muralismo como un arte que siempre ha sido popular y colectivo, que pretende socializar las manifestaciones artísticas y que en realidad fue un regalo de México hacia el mundo, porque aquí es donde se inicia y a partir de ese entonces, desde todas partes del mundo, se admira lo que se hace en esta forma de arte mexicana 100%. La educación que veía José Vasconcelos, pues es una vía, siempre ha sido una vía y en aquel entonces él visualiza que es la vía para permitir eliminar una desigualdad social y llevar el conocimiento a toda la población como debe de ser. Y fue proyecto fundamental nacional que impulsa este movimiento del muralismo, este movimiento cultural lleno de grandeza. Este fue también el marco para el nacimiento del denominado Gran Instituto Politécnico Nacional,
a mediados o avanzados los años 30, el Instituto Politécnico Nacional surge como un proyecto educativo de justicia social y de reivindicación hacia los sectores menos favorecidos, preceptos que compartía con el muralismo y que se verían reflejados en la obra misma que retomó la ciencia y la técnica como elementos temáticos. Pero además fueron factores que impulsaron la investigación científica y el desarrollo de nuevos materiales a nivel mundial para su aplicación en las artes. Esta también es parte de la esencia del Instituto Politécnico Nacional, la creación, a través de ese conocimiento científico, de esas ideas, de materiales que pueden utilizarse y que a través del conocimiento de la química, de la física, sabemos que se pueden esparcir y utilizar para diferentes propósitos. Un ejemplo que tal vez no está muy relacionado, pero que a partir de las ideas de nuestros científicos y tecnólogos puede ser la tinta indeleble que se hace a partir de una idea de química muy bien pensada, muy original y que también de manera paralela se comparte con otros desarrollos que apoyaron el muralismo. En nuestra casa de estudios se creó el conocido taller de ensayo de materiales de pintura y plásticos, encabezado por José Luis Gutiérrez, a petición nada menos que de David Alfaro Siqueiros, de José Clemente Orozco y de otros artistas. Ese es un hermoso episodio de la vida de nuestro instituto. Gutiérrez inventó y patentó una nueva pintura para artistas, conocida popularmente como Politec, la primera pintura acrílica del mercado. Podemos decir que este taller fue un espacio de encuentro entre artistas, científicos y arquitectos provenientes de diferentes partes del mundo, donde la teoría y la práctica detonaron una revolución, una verdadera revolución técnica del arte mundial, un aporte del muralismo mexicano y que salió de las mismas aulas del Instituto Politécnico Nacional. Hoy nos encontramos aquí para inaugurar la obra monumental Los Hijos de la Revolución. Ello creado con la visión, con la percepción que tiene el artista, el muralista mexicano, el maestro Ariosto Otero, que se integra a partir de hoy al patrimonio artístico y muralístico del Instituto y de México. En el caso del Instituto ya comprende más de 100 obras artísticas. La técnica del estuco al grafito o esgrafiado se une a la gran tradición técnica y de experimentación plástica del Instituto Politécnico Nacional, nacida en el mencionado taller, donde también se inventó la piroxilina, pintura con la cual se han elaborado un gran número de obras muralísticas en México y el mundo. Y de nuevo, la capacidad de ingeniería, de innovación, las ideas de nuestros politécnicos hacen de la piroxilina pues un elemento que, como bien nos dijo el maestro Ariosto, podría estar diluido 10 veces y sigue siendo de lo mejor. Entonces, esa calidad es la que tienen nuestros desarrolladores del Instituto Politécnico Nacional, esa calidad de sus desarrollos que debemos de proteger y de cuidar, y que lo estamos haciendo actualmente a través de la protección de la propiedad intelectual de nuestros desarrolladores, para que se les dé ese reconocimiento de todo lo que pueden hacer. Los Hijos de la Revolución, del maestro Ariosto Otero, nos remite a nuestro pasado artístico mesoamericano y a su vez incluye valiosos elementos históricos de nuestra institución, rescatados por la presidencia del decanato en el Archivo General de la Nación y el Archivo Gonzalo Vázquez Vela. En dicho mural se representa por primera vez el Consejo Técnico de la Escuela Politécnica Nacional y el rostro de la profesora René Rodríguez de la Rosa, fundadora en 1940 de la Vocacional 4, hoy Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECIT 6, Miguel Otón de Mendizábal. Pues la historia del Instituto Politécnico Nacional no sería lo que es sin la entrega y el compromiso de las mujeres politécnicas. Junto a ella, el maestro Otero plasmó a Vicente Lombardo Toledano, orgulloso poblano, orgulloso
teciuteco de mi tierra, Luis Enrique Erro Soler, Carlos Vallejo Márquez, Miguel Bernard Perales, Estanislao Ramírez Ruiz y Wilfrido Maciú, quienes representan los ideales y el esfuerzo que como precursores de la educación técnica hicieron para alcanzar uno de los mayores logros institucionales que se han hecho en la historia de México, la creación del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, por primera vez están representadas las luchas estudiantiles politécnicas fundamentales en el devenir de nuestra institución y en la vida cultural, democrática y la vida social de nuestro país. Este mural quedará a la posteridad como la herencia de las reflexiones artísticas del maestro Ariosto Otero Reyes y como parte de su obra conformada por más de 68 murales en México y 28 en el extranjero, particularmente en la patria grande, Latinoamérica, a lo largo de sus más de 43 años. Su trayectoria inició en 1980 con el mural Libros de las Historias de mi Pueblo en el Palacio Municipal de Amecameca, Estado de México, y continuó recientemente en la Secretaría de Gobernación, así como en Ecatepec, con el mural de dioses a animales en el planetario de dicho municipio. Los Hijos de la Revolución nos invita, como politécnicas y politécnicos, a reflexionar sobre esos ideales y los valores que hemos heredado y a replantearnos nuestro propio legado de este lugar a las generaciones que vienen, rumbo al centenario ya de la creación del Instituto Politécnico Nacional. Sentimos la enorme responsabilidad de hacer honor a las y los próceres de nuestro instituto y al compromiso histórico que tenemos con la sociedad como institución de educación superior de excelencia, buscando que la educación integral de las y los jóvenes del instituto se refuerce en los ámbitos del arte y la cultura. Agradezco profundamente al maestro Ariosto Otero por tener en tan alta estima al Instituto Politécnico Nacional, por permitirnos a partir de hoy resguardar una parte de su obra en los muros de nuestro querido instituto. Gracias, maestro. Yo reconozco esa sencillez del maestro Ariosto Otero y les diré un poco de la forma en que lo conocí. Yo tuve la oportunidad de un día asistir a un evento en la Lotería Nacional, a un evento en el cual el maestro estaba sentado a mi izquierda. Por supuesto, muchas personas estaban por ahí hablando de política y pues yo me quedé un poco en mi asiento y volteé a la izquierda y me presenté con la persona que estaba a mi lado. Le dije quién era y le pregunté quién era, qué hacía, no conocía yo al maestro Ariosto. Y eso no tiene mucho, yo creo que debe tener un año en que lo conocí. Y a partir de entonces vi la calidez humana que tiene el maestro, porque todo mundo se quedó hablando por ahí de política, pero cuando me dijo quién era y me dijo que me podría mostrar alguno de sus murales, y yo le dije, por supuesto, pues qué tal si nos vamos, ¿a dónde nos vamos a ver su mural? No, a ningún lado, aquí mismo en la Lotería Nacional, aquí se lo muestro. Y dije, ¿ese mural es de usted? Sí, sí, claro. Tuve el privilegio de tener un tour casi privado, había gente, pero un tour para mí donde me explicó ese maravilloso mural que está en la Lotería Nacional. Y a partir de ahí yo quedé fascinado con el trabajo del maestro Ariosto, a quien le agradecí desde entonces, no solo su amistad, sino esa posibilidad y esa apertura que tuvo. Y poco después fui a conocer los murales de la Secretaría de Gobernación y me explicaba cómo era el trabajo con estuco, cómo él trabajaba las diferentes profundidades para darle color. Yo me quedé maravillado con esas paredes enormes que hay en la Secretaría de Gobernación y todo el trabajo que se hizo en, pues, prácticamente a todo lo ancho de esa secretaría. Fue una maravilla y ha sido una maravilla el poder conocerlo y el poder contar con su amistad, y esa amistad ha ido creciendo y, por supuesto, surgen
intereses y amores, más no intereses, sino más bien gustos en común, y qué bueno que finalmente toda esa relación, amistad y conocimiento de ambas personas pues pudo resultar el día de hoy en este gran mural. Así que yo también me congratulo y le agradezco esa amistad, esa mano que me ha extendido de manera personal y que ahora impacta también al Instituto Politécnico Nacional a través del gran trabajo que está haciendo, maestro, y a través de esas pláticas que hemos tenido y que hemos disfrutado durante muchas ocasiones. Con el compromiso que tiene el Instituto con la educación y la formación de los mejores profesionistas en áreas técnicas, tecnológicas, ingenierías, en ciencia, pues esta unión con el arte va a ser una pieza clave en el desarrollo nacional y en el bienestar de la sociedad, porque como bien dijo el maestro, pues somos seres que tenemos esa tendencia a dañar a nuestro mundo. Esa tendencia se expresa más cuando no existe el arte alrededor de nosotros, no existen actividades lúdicas o esa posibilidad de experimentar con la música, con la pintura, pero al nutrirnos con ello, creo que nos hace un poco mejores seres humanos, y es lo que queremos en el Instituto Politécnico Nacional, además de formar grandes técnicos, grandes tecnólogos, grandes científicos. Queremos que también estén rodeados de arte para que esas personas sean mejores humanos, más sapiens y menos homos, si lo pudiéramos decir así, parafraseando al maestro un poco. Entonces, el día de hoy, pues pasaremos a inaugurar este gran mural, Los Hijos de la Revolución, el cual es motivo de orgullo para el Instituto Politécnico Nacional y un gran, gran impulso para cumplir con nuestro mandato fundacional de poner la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, maestro. A continuación, invitamos a nuestro presidium al encendido de la iluminación del mural Los Hijos de la Revolución del maestro Ariosto Otero Reyes. A la cuenta regresiva de 11, 10, 9, 8, 7, 6... En ceremonias tan importantes como esta, es toda una tradición alzar nuestra voz de júbilo, la voz que une a los politécnicos, nuestro famoso Huelum. ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! Solicitamos a nuestro presidium sea tan amable de trasladarse a la parte posterior de este foro para llevar a cabo el corte de listón. Asimismo, invitamos a todos a trasladarse por las escaleras laterales para acompañarlos, ya que el maestro Ariosto explicará esta gran obra artística.
Maestro decano. ¿Quiere que se lo guarde en su saco? Listo. Por las condiciones, vamos a permitir que pasen ellos y camarógrafos. Pues, por fuera. Nosotros vamos a estar por dentro. Ajá. Sí. Y el público por fuera. Ajá. Sujétese de mi brazo. O... Gracias. Hablar del mural. Ajá, sí, claro. Sí, hablar del mural. Después de. Ah, bueno. Pero no sé, ¿hay alguna? No se ah, da a una explicarlo. Explicación. Ah, ok. Pero eso, decirle a ustedes, don Miguel. ¿Cómo está, maestro? Estuve en lo justo verlo. También. Bueno, como dicen, empecemos por el principio. Decía yo hace unos momentos ahí adentro que cuando el maestro Modesto Cárdenas, decano del Politécnico Nacional, me hizo el favor de invitarme para hacer un mural, no sabíamos dónde. Entonces, yo vi toda la parte escenográfica del cuadrilátero. Gracias. Toda la parte escenográfica del cuadrilátero. Le dimos una vuelta aquí y encontramos este muro que estaba pintado de blanco. Y yo dije aquí. Oiga, pero va a estar oculto y el espacio
y los barandales. Le dije, no, pero el mural debe, hay que hacerlo aquí. Pero tenemos otro murito allá afuera, que fue el primer muro que se hizo en el Politécnico. Murito de 2 metros por 5, que queríamos que se convierta en mural. Igualmente dije, sí, pero vamos a convertirlo en un muro escultórico. Y en eso estoy trabajando ahora. Entonces empezamos el mural por este lado, pero cuando le dije al maestro decano, y él lo comenzó a comentar con las autoridades, apareció el apoyo del director, obviamente, pero hay una junta también, y hay administración, y hay otras entidades. En fin, que la lucha se dio para ver si sí o no, porque también ahí aparece Santana. Lamentablemente, también ahí aparece Santana. Y entonces, como que de pronto sí, de pronto no. Y para una gente como yo, pues eso produce sufrimiento, porque el sí y el no. Y además yo ahí estaba encima del andamio. Me iba afectando poco a poco. Sin embargo, empezamos por aquí, el mural. Y yo en venganza con mi amigo, el director del Politécnico Nacional, el doctor Arturo Reyes Sandoval, y entendiendo que su interés, su sensibilidad por el muralismo era un hecho, y que además en el decanato teníamos un puntal de apoyo enorme y que lo ha sido todo el tiempo, la maestra Licela Salde, por aquí debe estar, la maestra. Gracias, maestra. Gracias por su apoyo y su generosidad. Este mural le debe también a usted. Y vuelvo a decir que como en venganza, un día llamé al señor director y le solté la bomba, le dije, mire, mi querido doctor, yo quiero que pruebe usted de qué se trata. Yo quiero que pruebe usted qué es el muralismo mexicano. ¿Y cuál es la diferencia entre muralismo y paredismo? ¿Se anima o se raja? Me dijo, no, me animo. Digo, pues véngase para acá, póngase sus arreos. Vino bien vestido, no de corbata, pero venía muy limpiecito. Y eso se trabaja como se trabajaba antiguamente en el Politécnico Nacional, como los obreros de overol. Pues que se sube al andamio conmigo hasta allá, en aquella parte del águila. El águila está hablando con la aviación, porque en el Politécnico hay aviación. Pero el águila viene impulsando a los vuelos de Leonardo da Vinci. El señor secretario del Politécnico se quedó riendo un poco de nosotros. Y la verdad no nos gustó al doctor Reyes Sandoval y a mí que el secretario del Politécnico se riera y que lo subimos al andamio también. Así que hicimos un trío interesante y empezó el mural con la revolución.
transformando al burro blanco en una máquina con resortes, tuercas, soportes, la polea, la palanca, las herramientas. Y lo traían los campesinos. Y fueron evolucionando esos campesinos hasta llegar a aquella parte donde aquellos descalzos ya empezaron a usar botas y cascos para el trabajo. Y con un texto que dice por allá, aquí nacen todos los días los verdaderos Homo sapiens. Espero no equivocarme. Así que esta parte del mural la hice porque al ver esa parte sola, esta parte se quedaría en blanco y desamparada, lo cual sería un foco de luz que le pegaría visualmente al mural y daría la posibilidad, en este mundo todo puede suceder, de que a alguien se le ocurriera poner algo ahí. Y yo dije, no, vamos a poner mural ahí. Y lo integramos a aquel. Y pasa de ahí y da un salto en el tiempo y comienza con el ferrocarril. Porque aquí, obviamente, nacieron los primeros ingenieros ferrocarrileros también. A la sombra de los campesinos, a la sombra de lo que ya empezaba a ser la ciencia, de la mujer con el matraz, del científico aquí asomándose, y con una frase, me gusta mucho lo de las frases, porque ayudan a entender el porqué de las cosas. Para disminuir la pobreza y fomentar la igualdad social, se requiere educación. Sin ella se multiplica la miseria. El principio de una nación es eso, la educación. Entre más se le inyecte a la educación, más grande y más evolucionado será el país. Siempre. A veces, en ese sentido, el Estado se equivoca. Bueno, igual que en el arte y la cultura. No tanto en la cultura, más bien en el arte. Y en este caso, en el muralismo mexicano, que es menospreciado por las autoridades de la cultura. No de ahora, no es. No es el mío, es de muchos. Pero claramente que ahora mucho más. No les interesa el muralismo y no les interesa el arte. Se ha perdido la sensibilidad en todo, en la música, en el canto. Y ha surgido, por suerte, para defender al país. Todavía, como en el pasado, el artesano. ¿Qué sería de nuestro país sin los artesanos? Entonces, qué lamentable que no les importe el muralismo. Este ha sido un sexenio de muralismo mexicano de Ariel Sotero. Déjenme darme ese guayabazo. Me lo he ganado a pulso. Empecé en el 19 en la Secretaría de Gobernación y ahí pasé la pandemia. 2 años y hice 6 murales. Me bajé de los andamios de la Secretaría de Gobernación y me fui a el planetario de Catepec, porque mi amigo
Fernando Vichis, presidente municipal, me invitó para hacer todo el anillo que cubre el planetario e hicimos 650 metros de mural. Y me bajé del andamio de Catepec y me subí a los andamios de la educación, de la ciencia, de la humanidad, el Politécnico Nacional. ¿No? Okay. Yo me quedo ahí. ¿Quiere estar de pie? Sí, de pie. No. ¿Quiere crecer todavía? No va a crecer. ¿No va a crecer? ¿No va a crecer? Bueno, sí va a crecer porque demasiado, demasiada memoria, ¿no? Bien. Y bueno, continuamos con esta parte del mural, donde explico y donde encontré, y el mural se puso su nombre, de los hijos de la revolución. Lamentablemente, en un mundo de élites y de rechazo a la mujer en aquellos tiempos, yo no encontraba mujeres que hubiesen participado en el nacimiento del Politécnico Nacional. Por eso puse a muchas mujeres ahí en actividades para formar una idea de la fuerza, de la necesidad de que nuestras instituciones educativas tengan a las mujeres como un ser ejemplar
de vida, de cultura, de esencia y de grandeza para la patria. Por eso puse a esta mujer aquí central, así como si fuera la misma patria, poderosa, fuerte. Y arriba, las siglas del Politécnico, la técnica al servicio de la patria, y ese personaje como un robot, iniciando los caminos de la inteligencia artificial. También los peligros de la inteligencia artificial. Porque nos podemos perder en esas rutas. Y están los tejidos de aquellos ingenieros que se formaron haciendo las cobijas nada más. Después la cambaya. Y así fue creciendo todo lo que es el Politécnico. El matraz del escudo y el átomo. Y los personajes que formaron el Politécnico con esas dos mujeres a los lados que llevan dos balanzas, una cada una. Y aquí está Batis, por un lado, y a su lado está Maciú. Y los otros que fueron formando a la academia y le dieron fuerza a la institución para que cuando llegara la hora de formar al Politécnico Nacional, su benefactor, el general Lázaro Cárdenas, lo pudiera hacer. Los tejidos, los telares, los hilados, el maestro enseñando el trabajo del telar. Recorrimos con el maestro Modesto algunos talleres para ver el trabajo. Y fui narrando hasta llegar ahí, por allá está González Camarena con la televisión, donde dice ese lema que hay por ahí, del cual no se sabe nada, de los famosos tratados de Bucareli. Si son o no son, pero lo que sí es cierto es que en nuestro país, les voy a advertir una cosa, no pertenezco a ningún partido. Bueno, sí, soy del partido muralista. Pero ahora, por primera vez, vemos a un país evolucionando hacia el progreso. Y eso es muy importante. Y entonces ese tratado de Bucareli se queda en la duda de si sí o no, porque nadie ha tenido la capacidad de enfrentarse directo, no solamente con la acción y el trabajo, sino con la palabra a los vecinos del norte, a los usenses. Entonces vemos, por eso yo decía anteriormente, que el Politécnico está impulsando afuera nuevos Politécnicos. Y eso es servir a la patria, ampliar la educación para nuestro país. Muchos técnicos, porque sí es cierto, va a haber mucho trabajo y se está desarrollando la tecnología. Y entonces encontramos a Erro, por ejemplo, aquí, con el astronauta. Y no dejamos de pensar en las mujeres
Pero tampoco dejamos de pensar en cuántos millones de mujeres y hombres están descalzos y no tienen la posibilidad de la educación. Entonces la idea es que el mural vaya narrando una vida de cosas y de oficios y vaya encontrando el espectador sabores diferentes donde podrán entender que yo pienso que un mural es una sinfonía donde el director de orquesta dirige con su batuta toda la sinfonía y le va quitando los ruidos para dejar solamente la música de los telares del batán, del matraz cuando se mueve, de la chispa del átomo, de la mujer levantando el logotipo del Politécnico Nacional. Y esa sinfonía permite que el espectador pueda escuchar en sus ritmos y movimientos toda una gama de imágenes de presencia activa, de colorido, que no es mucho porque este mural no necesita tanto color por el relieve, pero sí necesita de ese ritmo que lo va llevando y lo va moviendo de izquierda a derecha y es capaz él mismo más adelante de moverse de la derecha a la izquierda. ¿Seguimos? Bueno, estoy obligado a confesar mis penas y dolores también, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tuve un accidente hace unos días, un vehículo me pegó en el muslo derecho y los dolores en el muslo duelen terrible, pero terrible. Eso me tiene así, sin embargo, no podemos parar el muralismo. Nadie lo puede parar. Es más, en enero, ¿no, doctor? Inauguramos el mural escultórico. Ya está, en 2 semanas lo voy a tener. Pero volviendo a esta parte del mural donde hay otros elementos científicos y donde están los personajes claves como Lázaro Cárdenas, como Vela, este gran secretario de Educación, todos esos jóvenes que hicieron al Politécnico y obviamente
encontré a una mujer que había participado, la única mujer, la maestra René Rodríguez de la Rosa. Por eso la puse ahí, pero la acompañé de otras mujeres y la acompañé de otras mujeres con casco ya, vestidas de ingeniero, fuertes, luchando las mujeres en el campo de la ingeniería. Y fui repitiendo el pasado para volverlo presente. Y llegar a una realidad. Acuérdense, soy del Partido Muralista. El Tren Maya. Y ese Tren Maya lo impulsa el Jaguar. El gran Jaguar. El maravilloso Jaguar que el ser humano es capaz de destruir todavía. Pero tenemos también el IPN Maya. Ya está el IPN Maya corriendo sobre los rieles para llevar la educación y la formación de nuevos científicos, ingenieros, arquitectos en el sureste, porque no se había dado esa oportunidad. La educación para el sureste ahora es una realidad. Y el Politécnico Nacional siguió produciendo a sus campesinos, a sus obreros, a sus arquitectos, a sus ingenieros. Les sigue enseñando a los jóvenes a criar vacas, a ordeñar, a saber qué es la tierra y qué es el alimento. Y aquí un homenaje a un valioso hombre que participó en las luchas sociales, pero sobre todo en la parte de la educación fue un hombre comprometido, Lombardo Toledano. Y ahí yo no puedo guardar silencio. No puedo guardar silencio ante lo que le pasa a la tierra. Porque el muralismo mexicano, si habla de justicia social, tiene que hablar de la vida sobre el planeta, de la defensa del agua y de la defensa de la tierra. Con todo el respeto que merecen los científicos nuestros, no es cierto que los transgénicos no sean un veneno para la tierra. Yo he estado cerca de ellos y he estado en comunidades campesinas muy importantes de Centroamérica. Y he visto morir la tierra con estos alimentos asesinos que producen empresas como Monsanto. Y yo, para que no se les olvide, pero sobre todo para que no se me olvide a mí, hice un recordatorio ahí sobre los transgénicos. Eso también es parte del mural. Cuando vi que este muro se me acabó,
Pues hay que hacer lo mismo con este otro, que es el paralelo al del otro lado. Y me acordé del 68. Y me acordé de los muchachos caídos en las calles cercanas al Politécnico. Porque el Politécnico fue el que puso los muertos. O más muertos. Y la violencia brutal de los ejércitos y de las policías de aquel tiempo masacraron a los muchachos. Aquellos que iban a ser científicos de la patria. Y no podía olvidarme de la marcha del 2 de octubre. Pero tampoco de los garrotes con que lo recibieron. Pero tampoco me pude olvidar de que existió el fuego amigo. Y también habían palos escondidos por allá abajo. Y tomé igual frases. Y al final no tuve la capacidad de olvidarme de Ayotzinapa. Sumar a los 43, a los muchos asesinados por un régimen brutal en el Politécnico Nacional. Muchísimas gracias. Ya escuchábamos al maestro la explicación del mural. Solamente quiero agregar dos puntos. Esta obra que ustedes están admirando es producto del profesionalismo del artista. Pero fue mucho más que allá, porque le puso interés, le puso técnica, pero le puso mucho corazón. Terminó respetando y amando al Politécnico, por como lo han escuchado. Sí, es una obra producto de la sapiencia como artista, pero también del sentimiento de admiración hacia la institución. Y claro, se hizo posible la obra, por lo que el maestro preguntaba, ¿se hace o no se hace? Como yo viví todo el proceso, les voy a contar rápidamente esto de se hace o no se hace. Le conté la historia del Politécnico, se emocionó y decidió presentar un proyecto para que ahora es una realidad. Me platicó del proyecto, al contrario, ahí el que se emocionó fui yo. Por fin va a haber un mural en donde se representa la historia del Politécnico. Pero cuando escuché lo que iba a cobrar el maestro, dije, eso es más que el presupuesto de varios años del cuadrilátero. Entonces, adiós, mural. Pero me acordé de la Fundación Harper, que teníamos una reunión de trabajo. Entonces, ahí le narré la posibilidad de un mural, pero la carencia de recursos económicos, preparándolo para pedirle después ayuda. Pero resulta que presento el proyecto a nuestro director general, le encantó, se puso contento, y al final le pregunté, ¿usted conoce al artista Montero Reyes? Respuesta, es mi gran amigo. Cuando dijo eso, pensé, estaba resuelto el problema, y efectivamente
estuvo resuelto el problema. Decidió financiarlo y aquí lo tienen. Esta obra se debe a eso, lo que están viendo. Una gran amistad. El director del Politécnico apoyó al artista y el artista puso toda la pasión. Y aquí está la obra para el beneficio de ustedes, de los politécnicos. Esperamos que sea para estimular su orgullo por nuestra institución y para hacer más fuerte la identidad politécnica, que es lo que nos hace, esa identidad es lo que nos hace mirar al futuro y hacer grandes aportaciones a nuestro pueblo. Muchas gracias por este tema.